Hola, soy Marina, soy maquilladora profesional y he venido a Tumeca para realizar un maquillaje inspiración Pride 2023. Ya tenemos la piel preparada con el colorete, bronceador, base de maquillaje y demás. También he aplicado un poquito de corrector en el párpado para que las sombras que pongamos a continuación nos pigmenten mucho más. Como veis, si se nos acumula aquí un poquito de producto, le damos un poquito con el dedo para quitar ese pliegue, pero es necesario que esté el corrector bastante húmedo para que nos pigmente muy bien. Para comenzar con este maquillaje y con una sombrita bastante amarilla, cogemos bastante producto con el pincel y directamente a toques vamos a aplicar el producto. Me interesa que esté bastante pigmentada la zona, por lo que primero voy a aplicar y después difuminaremos. Vamos a hacer un degradado de colores, por lo que ahora voy a aplicar el naranja, ya que después vamos a seguir con el rojo. Cierren los ojitos. Naturalmente, cuando mezclamos amarillo con el rojo, se nos crea el naranja, por lo que vamos a hacer un poquito de transición para ayudarnos con el difuminado y que quede más integrado. El siguiente color, como hemos comentado antes, va a ser el rojo. Voy a aplicarlo justo pisando un poquito el naranja, ¿vale? Tampoco queremos que el naranja tenga mucha importancia, ya que es una transición entre el amarillo y el rojo. Con una brocha mucho más plana, porque vamos a abarcar más zona, aplico. Hago que el producto penetre bien en la piel y, como veis, ya solo con eso se ha aplicado bastante cantidad. Voy a seguir dando toques y llevándolo hasta la sien. Quito un poco de producto en la mano y voy a ir al ojo integrando muy bien esos tonos. Como veis, cuando difuminamos el color se va perdiendo, por lo que es importante que vayamos reaplicando. Para reaplicar el producto, lo mismo, damos toques y, como ya hemos integrado los dos tonos, no hace falta que volvamos a difuminar. Voy a volver con el tono rojo para intensificar un poco más el degradado. Con un pincel planito y una sombra azul, integramos el morado con la línea inferior de pestañas. Utilizo un pincel plano para depositar la mayor cantidad de pigmento y después, con uno más anchito, vamos a difuminar. Como siempre, pisamos el color anterior para crear ese difuminado. Con la misma brocha utilizada en el morado, vamos a toques. No arrastramos, porque si arrastramos nos llevamos el pigmento, y vamos a ir integrando estos dos tonos. Con un poquito del morado aplicamos justo en la esquina para hacer el ojo un poco más redondo y que no nos quede tan rasgado, sin que se pierda el tono azul. Con esta brocha vamos dando a toques para que todo vaya quedando bastante integrado. Vamos reaplicando y difuminando para ir saturando los tonos y creando los difuminados. Vamos a crear la transición entre el azul y el amarillo. Para ello vamos a aplicar verde justo en esta zona. Aplicamos y después, con una brochita limpia, vamos difuminando. Recordad que tenéis que pisar un poquito el color azul y el amarillo. Volvemos al pincel con la sombra amarilla y voy a pisar el verde. Lo hago en este sentido porque si con el verde piso el amarillo, le va a quitar la importancia al amarillo, por lo que prefiero iluminar un poquito esta zona y hacer un verde un poquito más clarito justo ahí. Aplicamos presionando la sombra en el ojo, pisando el azul, no vamos a pisar en este caso el amarillo, y después, con una brocha mucho más sueltecita y sin nada de producto, voy a ir barriendo justo en el final de esa sombra para difuminar. No voy a tocar la parte que está pegada a la línea del agua para que quede más intensa. Para terminar el maquillaje de ojos, vamos a aplicar una pestaña postiza bastante grande para que haga un poquito de barrera entre las dos fases de color.
Voy a estirar bastante bien el párpado, la aplico en el centro y luego en los extremos voy pegando. Es importante que estiremos muy bien el párpado para poder meter la pestaña inclinada y que no se nos quede para abajo. Para terminar de retocar la piel, vamos a aplicar un poquito de polvos fijadores que tienen un poco de color para que así nos dé un poco más de cobertura. Aplicando polvo en esta zona, vamos a terminar de hacer el difuminado de ojos. Vamos a darle un toque final al maquillaje con unos accesorios, unas estrellitas o unas perlitas, y para ello voy a pegarlos con este pegamento. Me va a facilitar el trabajo ya que tiene pincel, por lo que voy a ir dibujando la forma que quiero con los accesorios. De esta forma puedo ver si me gusta cómo va a quedar el dibujo. Con unas pinzas vamos a coger las perlitas. No son tan pequeñas, por lo que podemos hacerlo con las pinzas sin problema. Y directamente las apoyamos sobre el pegamento. Podemos ir cogiendo la forma que más nos guste según el maquillaje que hayamos hecho. Para el Pride yo he elegido estas estrellitas que voy intercalando con unos diamantes. Para completar el maquillaje vamos a sellar todo el rostro para que nos dure toda la noche del Pride 2023. Agitamos bien para que se unan todos los componentes y este maquillaje nos dure toda la noche. Y este ha sido el maquillaje para el Pride 2023. Si te ha gustado, déjanos en comentarios, guárdalo y síguenos en todas nuestras redes.